¿Y en este viaje los empresarios qué papel juegan? O sea, ¿qué podrían hacer los empresarios que lo acompañaron en este viaje? Ellos tuvieron, hubo una doble agenda, la agenda de empresarios y la agenda de funcionarios. En algunos casos compartíamos, pero ellos básicamente van con el tema de comercio. Ellos se reunieron con las cámaras de comercio, con los dirigentes de empresas, etcétera. Pues obviamente se trata de que estos convenios nos traigan beneficios, ¿no? Y desde el ámbito comercial, desde el ámbito oficial, intercambio de experiencias, por ejemplo, como en el tema deportivo, y también tienen ahí algo interesante. Los empresarios, ojalá que hagan negocios, entonces se trata, ¿no?, que venga más riqueza a Irapuato. Por eso decía que los convenios, ahora en lugar de solamente hermanamientos, sean convenios muy, muy provechosos, que muchos de ellos pueden ser comerciales, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Próximamente tenemos una visita a San Antonio, donde la alcaldesa está muy interesada y es una realidad distinta a la colombiana, ¿no? Pero la alcaldesa está muy interesada también en que se pueda hacer ese intercambio entre empresarial, que pueda haber negocio, que ellos nos vengan a capacitar, por ejemplo, como se viene haciendo hace muchos años. Ustedes están muy jóvenes, pero anteriormente cada año venía gente de McAllen, que somos ciudades hermanas, a capacitar a nuestros bomberos, a nuestros policías. Obviamente ellos, en cuestión de armamento, en cuestión de tecnologías, tienen avances mucho más importantes que los que tenemos nosotros. Y la idea es que un día de esto nosotros estemos a la altura de tecnología de los mejores, ¿Cuándo harán este viaje? ¿Tienen que estar ¿no? No lo acompañando? sabemos todavía, es la invitación de ellos, ¿eh? Estamos esperando. Ahorita yo creo que lo importante es resumir cómo nos fue en Medellín, cómo poder hacerle entender a la sociedad que debemos estar abiertos a estos aprendizajes y que sin duda, se lo reitero, sin duda alguna, ha sido un viaje muy benéfico para todos. Como dice David Muñoz, bueno, como dice el regidor David Muñoz, cuestionó nuevamente el viaje, ¿no? Y dice que será un alcalde viajero, en donde poco será lo que se aterrice en el municipio cuando las cabezas de direcciones como la Secretaría de Seguridad Pública pues no están dando resultados y que de nada servirán en sí estos aprendizajes. Pues mire, yo creo que una de las obligaciones de cualquier alcalde es intentar todo. Hay temas que en México, o por lo menos en Guanajuato, son inéditos, no hay antecedentes y la seguridad es una de ellas. Aquí tenemos que ir buscando mecanismos, no hay recetas mágicas. Yo no voy a entrar en controversia con nadie, simplemente lo que les digo es que el quehacer de aprender significa querer hacer las cosas para mejorar, ¿no? No es tanto de que sea viajero o no, aquí simplemente es a donde se debe de ir para buscar cosas positivas. Y también dejo en la mesa, ¿no?, a los miembros de la oposición, de los partidos políticos, de la sociedad, aquellos quienes no comulguen con algunas de las ideas o de los proyectos, que pongan propuestas en la mesa. Aquí la idea es la participación ciudadana, no es solamente la crítica ciudadana, la cual tomamos también cuando es positiva y cuando nos deja un aprendizaje, lo vemos como un consejo gratuito. Pero sin embargo, sí nos gustaría ver más en la mesa propuestas, ideas. Al final de cuentas, todos somos irapuatenses, ¿no?